Quizás luego de pensar que habían perdido sus tierras por la violencia, les llegó el momento de surgir con el producto del café a muchas mujeres que han tomado las riendas de este proyecto con el apoyo de la restitución de tierras y la cooperativa de caficultores. En el corregimiento de Otaré, 64 mujeres que hacen parte de AMOSIF, Asociación de Mujeres Ocañeras para la Superación Integral de la Familia, no solo recuperaron sus tierras, sino también sus esperanzas. Todo este proceso ha sido acompañado por la Unidad de Restitución de Tierras, que nos ha devuelto la tierra, nos ha devuelto la esperanza, nos ha puesto a nosotros en marcha proyectos productivos que dignifican nuestra labor, que nos permiten a nosotros tener un producto rentable que podemos llevar al mercado con esa seguridad de poder ser comercializada. Y esta comercialización se hace a través de un proceso donde se entrega ya el café tostado directamente al consumidor final, lo que garantiza a nosotros un mejor precio, se valora la calidad del producto que estamos ofertando. La Unidad de Restitución de Tierras hace un trabajo de dignificación a las mujeres y familias de la región para que lideren el proceso de cambio económico y sostenible. La restitución en este momento le está apuntando mucho a que se reconozca la titularidad de la tierra también para las mujeres. Era algo que es a veces un poco complicado porque muchas veces las mujeres, por ejemplo, no tenían conocimiento exacto de los linderos del predio que habían perdido en el marco del conflicto. Entonces todo este fortalecimiento de la mujer pues hace que ellas ya se reconozcan como los sujetos de derecho que son y pues hagan las reclamaciones a nombre de ellas mismas y los proyectos productivos también sean a nombre de ellas mismas. A medida que la unidad conozca sentencias de restitución, se lideran estos procesos para que las familias gocen de los proyectos productivos.